De gobierno, y si tengo tiempo me enlazo con Luis Miguel Vargas de Malnacidos. Cristina, ¿quién estuvo? ¿Qué fue lo que dijeron? Cristina, buenos días. Buenos días, Luis Alberto, de nueva cuenta, un saludo a todo el auditorio. Así es, el día de ayer a las 5 de la tarde empezaron a llegar todos los integrantes de diferentes organizaciones civiles para llevar a cabo esta manifestación, que fue el andador como fue, Luis Alberto. Al principio se había convocado frente a Palacio, pero desde muy temprano se instalaron vallas metálicas en lo que es alrededor de los dos palacios, municipal y de gobierno, y también se cerró el acceso al Callejón Velasco. En esa área había un escenario en donde se estaban llevando a cabo pues números folclóricos, ¿no? En el marco de las celebridades del grito de independencia del mes patrio, ahí es donde están llevando, pero sí estaba custodiado por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Y en el recorrido que hicimos, Luis Alberto, en los alrededores, encontramos un vehículo que estaba cargado con aditamentos antimotín, el cual no fue necesario utilizarse porque no hubo un momento en el que el grupo de organizaciones civiles se enfrentara a los policías estatales. O sea, no intentaron cruzar lo que son las vallas, no, hicieron su propio templete en contraesquina de lo que es el Palacio de Gobierno. Sí, quienes estaban ahí, Luis Alberto, los que hablaron, tomaron el micrófono para exigir, uno, la libertad de Mario Luna, integrante ya aquí del movimiento No al Novillo, y dos, la renuncia del gobernador Guillermo Pérez Elías, supuestamente, decían ellos en sus mensajes, por corrupción, por no tener un gobierno transparente y por opresor a quienes opinaban diferente a él. Y tercer punto, un juicio político después de su renuncia, ¿no? Ellos estaban, entre ellos estaba Luis Miguel Vargas, él es integrante de No Más Impuestos. Si gustas, escuchemos un poco de su mensaje. Pedimos, en nombre de todos los que estamos aquí, libertad para Mario Luna. Y pedimos también que muera el mal gobierno. Es por eso que todos los que estamos aquí reunidos pedimos y exigimos la renuncia del señor gobernador y la libertad de nuestro hermano Yaqui, Mario Luna. Luis Alberto, también habló integrante del Movimiento por la Defensa del Agua, Alberto Vizcarra. Escuchemos cuál fue el mensaje emitido. ¡Ya acabó el piso! ¡De que sabrás vivir en Sonora! ¡Sonora está unido en contra del corrupto! ¡Sonora está unido en contra del violador de la ley y del Estado de Derecho! ¡Sonora está unido en contra del ladrón de aguas nacionales que con el acueducto Independencia y su empresa personal le roba agua a Tajeme y a los habitantes de Hermosillo! Cristina, ¿quiénes eran las voces? ¿No era Luis Miguel Vargas ninguno de ellos dos? El primero de ellos era Luis Miguel Vargas, el segundo era Carlos Vizcarra, Alberto Vizcarra, perdón. Había varios audios de Luis Miguel Vargas. A ver, adelante, sígueme narrando, por favor. Así es, también tomó la voz Luis Alberto Héctor Robles de la CTM, de aquí de Hermosillo, y Rebeca Villanueva. Y una de las personalidades o personajes que llamó mucho la atención ahí a los medios también fue la mamá de Mario Luna, quien no subió al área, al templete habilitado por la caja de un pickup, pero sí dio entrevista y nos decía, pedía lo mismo que ya otros medios de comunicación, la libertad de su hijo, que no es un delincuente, que no cuenta con antecedentes penales, que lo que se hizo fue usos y costumbres de la etnia y que lo único que está defendiendo es la tierra y el agua de los yaquis, que el gobierno del estado es opresor y simplemente lo hizo un preso político más a su gobierno. Después de las intervenciones, Luis Alberto, ¿tenemos audio de la señora? Sí, y está doña Hipólita Esquer Romero, la mamá de Mario Luna. A ver, adelante, por favor. Porque él es completamente inocente, él está preso políticamente, por político. ¡Que vive el gobernador! ¡Que vive muy lejos el hijo de la... A él lo arrestaron luchando por su tierra, por sus derechos.
Luis Alberto, también te comento, hicimos un ejercicio porque estaban, había muchas familias de Hermosillo ahí en la Plaza Zaragoza viendo el espectáculo cultural. Fuimos al kiosco, que es la Punto Medio, para ver si alcanzaban a escuchar lo de la manifestación, y era muy tenue la voz. Nos fuimos también a la mitad de la manifestación, que estamos hablando de una separación solamente de la doctor Paliza, y tampoco se escuchaba lo que es las canciones regionales. O sea, cada auditorio escuchaba pues la en donde estaba, ¿no? Lo que sí es cierto, y está comprobable ahí en alguno de los audios que ya escuchamos, es que el volumen de la Plaza Zaragoza, de las canciones, empezó a subir conforme los integrantes de los movimientos tomaban el micrófono. Entonces, ya tú puedes ver entre unos que sí se alcanza a escuchar un poquito y otros que se escucha más. Así hubo, una especie regionales. A ver, mientras estaba la manifestación, ¿subían el volumen en Palacio? O sea, ya estaba el volumen ahí normal en lo que es las fiestas del folclor, ¿no? Porque estaban números bailables, estaban bailando, había mariachi, había otros números folclóricos. Pero en un momento, cuando empiezan a hablar los integrantes de las organizaciones, se escucha el volumen un poco más alto. Sin embargo, ellos pues hablan más recio y no se opacó hasta cierto punto. O sea, el mensaje llegó a los manifestantes. No hubo una confrontación como tal, no hubo necesidad de que intervienen ni policías estatales, ni tampoco los manifestantes se afrontaron a ellos, ni siquiera se acercaron a lo que son las vallas. Al final cerraron la manifestación con una lona que se instaló en una puerta del costado que da por la calle Doctor Paliza, que es por la que comúnmente entra el gobernador Guillermo Padres Elías. Ahí se instaló una manta en la que decía clausurado por corrupción. Esa manta pues la pusieron Rebeca Villanueva y Luis Miguel Vargas de No Más Impuestos, también la pusieron Héctor Robles de la CTM y Alberto Vizcarra de Defensa por el Agua. De números, Luis Alberto, oficiales no tenemos, porque nos decía Rebeca Villanueva que ellos calculaban alrededor de 1,000, pero no quisieron aventurarse a dar un número total. Otros hablaban de alrededor de 500. Era difícil dar un aproximado porque te digo, hubo un momento en que se mezcló la gente que estaba en la Plaza Zaragoza, familias que iban a divertirse, a pasar un rato recreativo, con los manifestantes. Lo que sí nos aseguraron es que habían llegado alrededor de 6 camiones del sur de Sonora de Cajeme y con un promedio de 30-35 cada uno, los cuales pues vimos estacionados en lo que es la Doctor Paliza, casi esquina con Rosales, y por el Boulevard Hidalgo. Ese fue en general lo que ocurrió en la manifestación. Luis Alberto, pancartas y sonido pidiendo la renuncia del gobernador. Muy bien. Y también que van a seguir las actividades, ¿no?, en el resto de la semana y los próximos días. Gracias. Primero Daniel Ceballos y me voy con Luis Miguel Vargas. Aparta con anticipación los regalos para Navidad en Daniel Ceballos.